Cuando llegó Matías Almeida, usted no estaba muy de acuerdo con la decisión. Al día de hoy, ¿sigue pensando lo mismo? No, no es estar de acuerdo no con que llegara Almeida, no. Las formas. Había un entrenador participando y entrenando ese equipo el domingo y a él ya lo estaban entrevistando en el aeropuerto con todo y maletas porque ya venía. Dijeron que no es cierto, que no tenían nada preparado y hubo papeles que mostraron que desde hace un mes y medio las visas habían sido tramitadas de los jugadores y eso salió en la prensa y lo sacaron otras personas. Entonces no fue en sí Almeida, no es él. De hecho yo platiqué con él un buen rato y me dio la misma impresión, ¿eh? Alguien ecuánime, alguien con objetivo sensato, no venía a vender y a hacer, a hablar, ¿no? Muy normal. La forma en que fue manejado todo, el entrenador ahí y llega alguien y otro. Yo soy el responsable del equipo y yo no sabía. Las formas fueron pésimas. No estoy diciendo el fondo. El fondo te pueden cuestionar, para eso está. Sí, él es el menos afectado. El fondo, bueno, pueden cuestionarte que por qué sí, por qué no, quiero esto, no quiero esto. De hecho, Néstor, cuando llega en el aeropuerto, lo primero que dice es, yo no sabía que Chivas tenía técnico. Entonces, a mí me dijeron que ya no tenía técnico. Incluso, si mal no recuerdo, fue contra Cholos. Sí, también fue contra no Cholos, que comprar. De hecho ya tenían listo el cambio y al siguiente partido ganan y lo detienen, ¿no? No, fue contra Jaguares. Jaguares. Después ya te das cuenta. Yo sin saber nada, desde contra Jaguares ya estaban las cosas cocinadas. Decididas, sí. Y tan sabía, te metes a Google y pones Chivas entrenó un domingo y acababa de jugar 48 horas antes, te metes porque había jugado contra Cholos, ¿no? Sí. Si Atlas las contrataba formas por YouTube, ¿tú crees que ellos no se pudieron haber dado cuenta si tenían entrenador Chivas?